Y pues sí, me gustaría platicarles un poquito de qué va el taller que hemos preparado, bueno, que Karina me ayudó a darle forma. Y la realidad es que, pues todo viene mucho a partir del trabajo que yo he hecho, porque pues yo me formé como músico, siempre me gustó el teatro. En algún momento coqueteé con la idea de estudiar más bien teatro en vez de música o las dos juntas, pero al final la verdad es que me dio miedo y decidí estudiar música. Pero pues es inevitable que a muchas de nosotras el teatro venga a rescatarnos. Este fue lo que me pasó a mí. Y fue muy bonito, pues a la hora de yo traer como todo el universo que yo traía de la música al teatro, ver las diferentes maneras en las que eso podía aportar algo a un montaje, pero también fue muy interesante y muy revelador ver todo lo que el teatro y la escena me podía enseñar sobre la música. Tanto que, pues en un lugar donde doy clases, terminamos incorporando no solo taller de teatro, sino como otras cosas interesantes sobre qué hay del teatro que a través de lo cual podemos aprender cosas sobre la música. Entonces, pensamos en estructurar este taller a través de tres grandes secciones, que son el teatro en la música, el teatro y la música, y la música en el teatro, ¿no? Entonces, como tratar de, primero, compartir qué es lo que la música tiene que aprender del teatro, ¿no? Por ejemplo, y es casi como una mini sección de apreciación musical, tal vez, enfocada en la música clásica, en la cual estudiamos cómo el drama es una parte muy importante de la música. Y no solo es una parte importante, sino que es algo que progresivamente, desde el final de la Edad Media hasta el siglo XX, pues algo que fue interesando más y más y más a los compositores. Hasta que, bueno, en el siglo XX todo, empieza el arte abstracto y las guerras mundiales y los artistas tratan de romper completamente con toda esa línea. Pero es muy interesante ver eso, cómo al principio, en la música del principio del Renacimiento, es música que empieza y es y termina, ¿no? No hay un clímax, no hay una narrativa, no hay esta como dirección. En la música es simplemente como un tapiz, ¿no? Como un gran tapiz. Y es interesante que si quisiéramos y tuviéramos más tiempo, podríamos clavarnos en cómo algo similar se puede decir sobre el punto de fuga en la pintura, ¿no? Hay una progresión similar de objetos puestos sin perspectiva en un tapiz a perspectiva, dirección, drama, enfoque, etcétera, ¿no? Y pues eso tiene todo que ver con el teatro. Y sobre todo el lugar donde más se juntan la música y el teatro, pues es la ópera. Entonces hablaremos un poquito de ópera, sobre todo porque hay como términos de la ópera como el famosísimo leitmotiv, que se utilizan mucho en el lenguaje cotidiano y en el lenguaje teatral. Y creo que vale la pena echarse un clavado a ver, pues realmente, ¿qué es un leitmotiv? Si solo es como una etiqueta musical para un personaje o si puede ser algo más, en cómo Oye, lo plantea. tengo que hacerte una pregunta, tengo que interrumpirte y Claro, hacerte una adelante, adelante. pregunta. Porque regresando un momento a lo que decías hace rato de que no estudiabas teatro porque te daba miedo, casi escupo el agua mineral que me estoy bebiendo de la risa, porque yo te he visto en unas obras de teatro hacer unas cosas que no entiendo de dónde dices que el teatro puede darte miedo, eres de lo más audaz, eres de los músicos más audaces, habitas la escena como si no solamente fueras músico, actúas, o sea, yo te he visto
cuéntanos, por favor, esa, saliéndonos un poquito de... Claro, claro. Programa solamente para conocerte un poquito más. ¿Cómo has hecho tú esa mezcla que según tú te da tanto miedo? Y no dudo que sí te dé, pero te sobrepones muy bien. Porque yo te conocí en el teatro. O sea, yo te conocí viéndote en el teatro. Y todas las veces que te he visto ha sido en el teatro. Pues muchas, muchas gracias. Pero pues sí, o sea, como que mucho... Ese estar, pues justo es algo que... De lo que había cobrado poca conciencia en el mundo de la música hasta que empecé a hacer teatro, a estar yo encima del escenario, ¿no? Y pues fue un proceso muy bonito, la verdad. Mi primera obra de teatro fue... fui a ver a una amiga que tenía un show, un como unipersonal de cabaret con mucha música. Marisa Saavedra, que se las recomiendo mucho. Escribe sus propias obras, las actúa, las dirige y tal. Era una como un monólogo donde ella utilizó muchas canciones de desamor para contar su historia, ¿no? Y logró como hilar una historia muy cañón con las canciones y como en medio, entre canción y canción, un poco de monólogo. Y me encantó, y saliendo le dije, me encantó, deberíamos de hacer algo parecido, pero con tangos. En ese momento yo estaba oyendo mucho tango, tocando mucho tango. Y me dijo, ¿cómo? Y le dije, sí, pues otra historia, donde tú cuentes la historia, pero y en vez de canciones de José Alfredo Jiménez, pues ponemos canciones de Gardel y a ver qué pasa, ¿no? Pero así fue como una conversación de lo más, para mí, supuestamente intrascendente, y así con unas chelas en el bar de al lado del teatro. Y me habló como 2 semanas después y me dijo, oye, ya tenemos fecha en el Festival de Cabaret, nos tenemos que poner a ensayar. Y yo entré en pánico y le dije, ¿de qué estás hablando? Entonces, pues escogimos los tangos, me puse a estudiar el piano, porque pues, de por sí no son fáciles. Y a la hora de ir descubriendo de qué se iba a tratar la obra, le hablamos a otra amiga que es bandoneonista. Entonces íbamos a hacer la voz, el piano y el bandoneón. Entonces, pues platicando sobre el tango y la locura y el amor, como la idiosincrasia argentina, y como que decíamos puras babosadas en los ensayos y nos divertimos mucho. Y entonces Marisa empezó a incorporar muchas de las cosas que yo decía. Me dijo, bueno, cuando lleguemos a ese momento, tú di eso que acabas de decir porque está muy chistoso. Y entonces al final terminamos siendo 3 payasos en vez de 1. Y la realidad es que lo disfruté muchísimo. Y fue muy padre que pues Marisa nos terminó dirigiendo, y aprendí mucho de esa experiencia. Y justo al mismo tiempo empecé a hacer una obra con Mauricio García Lozano, donde, pues eso, igual yo iba a ser el pianista. Entonces tuvimos que montar, decidimos que los actores iban a tener una parte musical muy importante. Entonces, pues, trabajamos muchísimo con ellos. La mitad de los ensayos eran como clase de música y la otra mitad corridas de la obra. Y pasaron, y al final resultó que los músicos estábamos como siempre a un lado, pero terminábamos sí siendo parte de la escena. Tan es así, era una obra escrita por Jimena Escalante. Yo terminaba siendo William Shakespeare en la obra. Que se llamaba Las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe. Exacto. Acabaste protagonizando. Imagínate que yo salía, a la mitad de la obra, salía tocando el acordeón, un acordeón que tengo súper pesado, disfrazado, no, en una botarga de oso, y abajo de la botarga de oso, disfrazado de William Shakespeare, porque no me daba tiempo de cambiarme, y en la última escena llegaba el oso y se quitaba la botarga y era Shakespeare. Entonces... No, como que a través de esas experiencias, pues me empezaron a llamar directores. Pues eso, si tienes un pianista ahí en el escenario y además puede decir unas líneas, pues te ahorras un sueldo. ¡Jálalo, jálalo! ¡Jálalo, tráetelo! Nos ahorramos un actor. Y pues eso afortunadamente fue creciendo, y pues cada vez lo he disfrutado más, ¿no? Entonces sí.
Gracias por el breviario. Podemos volver al temario si quieres. No, volvemos al temario. Me estaba clavando un poco demasiado. Pero entonces eso, la primera parte, como el teatro en la música, ¿qué es el drama y cómo funciona en la música? En la música se utiliza mucho el término de dramaturgia musical, ¿no? ¿Cómo los eventos musicales te van llevando de una cosa a la otra hasta llegar a un clímax, ¿no? Y pues un poquito, el ejemplo más claro de esto que estamos hablando es Berlioz. Y nos gustó a Karina y a mí, sobre todo porque pues Berlioz se volvió muy, o sea, fan es poco, se volvió obsesivo de Shakespeare. Tanto que la primera obra de Shakespeare que vio fue Hamlet, en inglés, una compañía inglesa que fue a dar funciones a París. Y él, sin hablar inglés, se volvió loco con Hamlet y se enamoró de la actriz que hacía de Ofelia, tanto que se casó con ella. La siguiente temporada, la misma compañía fue a París y presentó Romeo y Julieta, y ella era Julieta, y ahí ya se conocieron, ya hablaba inglés, ya había aprendido, se puso a estudiar, la conoció y se casaron. Y Berlioz tiene una obra que se llama La Sinfonía Fantástica, que es bastante conocida, pero pues que justo te cuenta una historia con la música, ¿no? Y hay un programa que la acompaña, de tal manera que cuando uno va a la sala de concierto, te dicen, esta es la historia de bla, 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 bla. Y luego te sientas y la escuchas y es increíble, increíble. Entonces, pues eso es como esa primera parte, ¿no? Como yo compartirles de qué ha servido el teatro a la música. La segunda parte... Tengo una pregunta antes. Adelante, échamela. Quiero saber si, porque pones que pueden entrar actores, actrices, directores, directoras, cantantes. No tengo que saber tocar un instrumento para tomar tu no, curso. Para nada. No, para nada, para nada. A mí lo que me gustaría es tener el grupo más diverso posible. Ok. En todos los sentidos, pero sobre todo eso, que hubiera actrices, directores, compositoras, intérpretes, incluso como gente que simplemente le interesa el tema. Y esta estructura será como una guía para ver, una vez que ya esté integrado el grupo, pues cuáles son los intereses de ese grupo y cómo, hacia dónde lo podemos llevar. Porque lo que yo le decía a Karina es que no soy el tipo de maestro de sentarse y hablar durante 3 horas, sino que me gusta más como propiciar la discusión y entre todo el mundo ir descubriendo cosas, ¿no? No pretendo ser un experto en el tema, simplemente me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que he descubierto o que he pensado en el camino, pero estoy más que abierto para descubrir algunas nuevas durante el taller, ¿no? Entonces eso, la segunda parte le pusimos el teatro y la música, y entre paréntesis, conciencia del tiempo, porque son como esas cosas que son como propias de las dos disciplinas de igual forma y de las cuales se pueden alimentar mucho la una de la otra. Y se llama conciencia del tiempo por eso, porque pues ambas son artes escénicas que suceden en el tiempo, ¿no? A diferencia de una pintura que está como plasmada y que es atemporal en cuanto a que el espectador decide cuándo empieza y cuándo termina su experiencia. Y en el teatro y en la música no tanto, ¿no? En el teatro y la música tiene un principio, tiene una duración y tiene un final. Entonces, a mí algo que me interesa mucho es eso, cómo se percibe el tiempo. Y creo que pensar cómo se percibe el tiempo es algo que nos puede servir tanto a músicos como a actrices, directores, actores, etcétera, ¿no? Y entonces ahí sí hay como mucha terminología, pero que no pretendo abordarla de manera académica. Escribí duración, ritmo, pulso y tempo en las artes escénicas, ¿no? Que solemos
Y faltan, ahora que lo pienso, pero solemos como no pensar demasiado en estas cosas y creo que son importantes, ¿no? Distinguirlas, perdón, porque a veces también los actores nos hacemos bolas. Cuando nos dan una indicación, no estamos seguros si se refiere a cargar de intensidad o a hacerlo más rápidamente o a... Entonces, yo debo tomar esa parte, por lo menos esa parte de tu taller la tengo que tomar. Porque ¿Cuántas veces no hemos escuchado la nota, le falta ritmo? Ritmo lento, ¿no? Rápido. Sí, exacto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Le falta velocidad? ¿Quieres que la haga más rápido? ¿O le falta que los eventos sean más intensos? Entonces, vale la pena. Yo entiendo cuando me dicen te falta ritmo, casi siempre lo que entiendo es apúrale, pero a lo mejor yo lo estoy entendiendo mal. No, y creo que casi siempre sí es lo que quieren decir, pero valdría la pena que también la gente que dirige fuera... Amplíe su vocabulario, por supuesto. ¿No? Sí, claro. Y cerramos esa parte del teatro y la música de conciencia del tiempo con tipos de silencio. Ay, ese me encanta, no reveles nada. Okay. No reveles nada, por favor. No les voy a decir nada. Pero eso, ¿no? Como pensar en... Después de duración, ritmo, pulso y tempo, silencio. ¿Cómo se relacionan esos dos universos? Y finalmente, la tercera parte, le pusimos la música en el teatro, conciencia sonora. Y pues eso es así, mi chamba de yo como compositor voy a hacer la música para una obra de teatro o voy a tocar el piano en la obra de teatro o voy a enseñarle una canción a una actriz en una obra de teatro. Pero se llama conciencia sonora porque yo me di cuenta de que yo como músico a la hora de estar en un montaje no podía evitar meterme hasta la cocina con las obras de teatro. Y por suerte como que caí en blandito con los directores y las directoras que he trabajado, la mayoría me han dejado meterme hasta la cocina, porque si yo estoy haciendo la música y hay un texto al mismo tiempo, pues ahí ya tenemos un problema de balance, ¿no? Este es así, el ejemplo más básico. Entonces, pues yo tengo que entrar en un diálogo con la persona que esté dirigiendo sobre cómo vamos a modular esas cosas. Y entonces... pues de ahí me brinco al texto muy fácilmente, ¿no? Y de repente, pues yo ya sí tengo como un algo que aportar sobre el texto y sobre la musicalidad del texto. Y me tengo que ir y estudiar el texto original y hacer algo al respecto, ¿no? Igual si hay un diseño sonoro, ya sea que lo haga yo o lo haga otra persona, pues no, son cosas diferentes, ¿no? ¿Qué es el diseño sonoro? ¿Qué es el texto? ¿Qué es la música? ¿Qué son los pasos del actor en el escenario que pues hacen ruido en la duela? Entonces, a fin de cuentas, es todo lo que suena, ¿no? Y me he echado obras enteras atrás de la pierna porque estoy como disparando tracks, a lo mejor, solo oyéndola. Y pues es una sola cosa y todo cuenta... Todo cuenta una historia y todo suma a la hora del montaje, porque el público está escuchando todo eso, ¿no? Y a veces como que separamos y no le ponemos atención a los ruidos que se hacen en el escenario o no le ponemos atención a la relación entre el diseño sonoro y la música o a la espacialización de dónde le está llegando la música al público, ¿no? Entonces, por eso se llama conciencia sonora. Y entonces... eso, como que continuando un poquito con el tema anterior de duración, ritmo, pulso, etcétera, hablamos un poco sobre flujo e interrupción, que también es como una dicotomía que me gusta y propia de las dos, del teatro y la música. Y después, pues les platico un poco más a detalle y a partir de experiencias propias, la diferencia entre música en vivo, música grabada y diseño sonoro. Les pondré algunos ejemplos, ¿no?, de cómo fue mi proceso creativo en algunas de las obras que he trabajado. Y lo último que tengo escrito es ¿para quién es la música? Creo que tampoco voy a revelar demasiado sobre esa. Pero eso, como que, pues que pareciera muy obvio que la música pues, es para el público, para complementar la obra de teatro. Pero muchas veces yo me he dado cuenta que no necesariamente, ¿no? Y si les puedo revelar un poquito
de casos en los que yo me he dado cuenta que mi presencia como músico ha sido más importante en los ensayos que en las funciones, para ayudarle al director a construir, a unificar el tono de los actores, por ejemplo, ¿no? A través de una canción o de una pieza. Entonces, pues, como les decía, este es el punto de partida, pero sí me gustaría esperarme a ver quién se inscribe, ver cuáles son las inquietudes de esas personas y a raíz de eso, pues, adaptar lo que les acabo de platicar a la realidad y a los intereses del grupo. ¿Cómo ven? Quiero otra vez interrumpir rápidamente para leer. Pablo Chemor ha escrito música para varias producciones de Shakespeare en español, incluyendo Ricardo III, Medida por Medida, Macbeth y Noche de Reyes. Alucinantes puestas, esto lo estoy diciendo yo. La música de Noche de Reyes ganó el premio Metro a mejor música original. Se puede escuchar en plataformas digitales. Escribió música original para Marea de Arena de Gustavo Montiel, Perras de Guillermo Ríos, Elvira de Manolo Caro y Tiempo sin Pulso de Bárbara Ochoa. Obras premiadas, muchos estudios, por aquello de no me quiero hacer el experto, te lo voy a tumbar eso por ahora. entiendo que no te quieras halagar tú, lo hago con gusto yo. Y pues este taller empieza ya, el 8 de abril, me parece. Jueves 8 de abril. El cupo es muy limitado. Probablemente si se portan muy bien, les cuente algunas anécdotas con una cantante a la que le compuso una canción y se la quiso ir a entregar. Ay, sí. Sí, la platico. Solo si se portan muy bien y sacan 10, si no, no. Y bueno, no sé si tengan preguntas, sí, alguna duda que tengan. Toda la información, el taller se llama Ruidos, Sonidos y Aires Dulces, cómo usar la música en el teatro. Está el enlace puesto allí. Puedo decir por qué se llama así. Es una línea de La Tempestad, que justo me gustó mucho por eso, porque lo mencionan, no me acuerdo quién la dice exactamente, si Próspero, creo que no, creo que alguien que está describiendo, pues, como en esa isla suena de todo, ¿no? Suenan sonidos, ruidos y aires dulces y música y pues esa isla. Creo que es el teatro, que como la mayoría de ustedes sabrán, pues en la época isabelina era el mundo. Y entonces me gusta esa imagen, ¿no? De todo el mundo subido en esa isla que es el teatro, llena de sonidos, ruidos y aires dulces, como parte de una sola tormenta, ¿no? Empieza el 8 de abril, como decíamos, y va hasta el 13 de mayo, los jueves de 4 a 7. Entonces, bueno, alguien que se anime a abrir la plática. Ahí mismo vienen los costos en el link. Toda la información está allí. Sí. Va, perfecto, gracias. Mientras se concentran en hacer alguna pregunta, podemos aprovechar que están aquí para contarles muy brevemente que el área de educación continua de Casa Azul tiene otros talleres a punto de empezar. Uno es el de actuación frente a la cámara. Ah, a ver, ¿con cuál vamos a empezar? Con el de interpretación de canciones de Juan Manuel Torreblanca, cantante, rockero, compositor. La creación del sonido, la parte oculta de la historia de Martín Hernández, un editor de sonido muy, muy famoso y reconocido. Ese es solamente 2 días, el 14, el 15 y el 16 de abril.
El de Torreblanca también empieza pronto, la interpretación de canciones, y es para cantantes y también para actores que cantan y quienes... Va a entrar una amiga mía que no es ni una ni la otra, pero agarra la guitarra y se arranca. Entonces, aprovechen tener a estos talentos tan a la mano. Luego estaba el de Martín y después el de Nacho Ortiz, cineasta, que él es director, guionista de actuación frente a la cámara, que empieza el 13 de abril. Después, que ya no nos faltaba nada, sí, Félix Arroyo, iluminador, el curso se llama La Geometría de la Luz. La información de todos estos está en la página de la escuela. Y el programa de enseñanza de la actuación para mayores, ahí está nuestra estrella de esta noche. Ahí está con su premio en la mano. ¿Ese premio por qué obra fue? Por Noche de Reyes. Ah, sí, cierto. Por la música de Noche de Reyes. Uf, es que esa obra era... Fue, ahorita les platico una historia sobre el premio. Ahí está, 8 de abril. Ok, cuéntanos, por favor. El premio va a sonar a cebollazo, pero en esa categoría de los premios Metro estaba nominado para tres obras de teatro diferentes. Por Macbeth, Romeo y Julieta y Noche de Reyes. Y entonces, como que ahí en el teatro, pues ya había un poco de cábula, porque además tenía unas nominaciones en otras categorías. Y entonces, cuando anunciaron que yo había ganado, dijeron, y el ganador es Pablo Chu, como que todo el mundo entre que se rió y aplaudieron. Pero entonces yo no escuché por qué obra gané. Entonces me subí al escenario aterrado, así, y le dije a la chava, así de, oye, ¿por cuál gané? Y me dice, sí, ganaste, felicidades. Y me dio un beso. Y yo, ¿pero por cuál? Y como que no me entendía. Entonces le pregunté al otro presentador. Y lo mismo, como que no me... Y yo sentí que eso duró una eternidad. Y luego ya lo vi en video y fueron unos segundos. Pero me dijo, ya, Noche de Reyes. Ah. Y yo tenía mis tres tarjetitas aquí. Y era que... Fue muy chistoso. Atsiri, ¿quieres preguntar algo? Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas noches, primero que nada. Hola. Mi preguntita es esta, ¿qué haces cuando tienes un personaje y no sabes cómo hacerle su leitmotiv? O sea, ¿cómo sabes cómo va a sonar ese personaje? Como, esa es una pregunta, no sé, tienes a una Julieta y dices, ok, ¿cómo suena una Julieta? ¿O cómo suena un Romeo o un Hamlet? ¡Atsiri está haciendo trampa! Muy buena pregunta. Perdón, es que tenía muchísimas dudas sobre eso. No, pues es una muy buena pregunta y pues te diría que principal, se me ocurren dos cosas. Una es probar diferentes cosas. Y otra es directamente preguntarle a la actriz o al actor, ¿no? Así, de repente, no siempre somos la música que escuchamos, pero es una buena pista de quiénes somos, ¿no? Entonces, muchas veces voy con la actriz o el actor y le digo, oye, ¿tu personaje qué música oye? ¿No? Y entonces, pues, te pueden mandar una rola o un playlist, depende de qué tanta intensidad maneje esa persona. Y eso, pues te puede servir para hacer un sound alike, algo que suene a eso, o simplemente como para entender el mood del personaje, ¿no? Pero sí, como que son el tipo de cosas que uno termina resolviendo de manera diferente en cada montaje, creo. A veces le preguntas, a veces pruebas en los ensayos. Y a veces te das cuenta que no necesitas un leitmotiv. ¿No? ¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de la logística del taller y de la
estructura del taller o de qué va a aprender o de si debe ir en ropa de trabajo. Irán, adelante. Buenas noches, igual. Gusto. Yo casi no te escucho, Irán. ¿Podrías subir tu volumen? No sé cómo subir el volumen del micro. Ah, pues así acercándote está genial. Va. Estaba leyendo ya como la info del curso. La verdad se escucha muy cool, se escucha muy chido. Particularmente yo soy músico. He tenido la oportunidad de trabajar en teatro. Vi que decía principalmente para actores y actrices, pero también había como esta parte de los músicos. De verdad que me interesa mucho justo por este lenguaje que creo que a veces puede ser difícil entre los músicos y los actores, pero puntualmente quería saber si necesito información para poder tomar este curso. Perdón, te cortaste un poquito, Irán. Si necesitas algo de información sobre qué, perdón. Si necesito cierto background de actoral para tomar este curso, considerado que yo soy como músico. Sí, yo sí conozco teatro, o sea, sí he trabajado en teatro, pero pues mi formación es musical. Ah, no, para nada. No, para nada necesitas background actoral. O sea, con que te llame la atención el teatro y si eres músico, perfecto. Y creo que justo toda la primera parte está pensada para gente como tú, ¿no? Como, ¿qué te puede enseñar el teatro independientemente de si quieres trabajar en teatro o no, ¿no? Pero que en tu quehacer musical, ¿qué te puede decir el teatro? Y pues si además sí has trabajado en teatro y tienes interés, pues con más razón. Ok, perfecto. Gracias. No, a ti. ¿Alguien más? ¿No? No, nadie. Con confianza. Aprovechen, porque para aclarar alguna duda que tengan. ¿No? Hay una aquí. ¿La actual es? Dice, se hablará de la relación entre personaje y la música. Pues sí, según, o sea, yo siento que eso tiene mucho que ver con lo último que les decía, ¿para quién es la música? ¿No? Justo, creemos que la música es para el público, pero muchas veces es para los actores y muchas veces es para los personajes, ¿no? En Noche de Reyes nos pasó eso, ¿no? No sé si alguna de ustedes vio Noche de Reyes, pero hay una escena que me gusta mucho donde todos le cantamos a un personaje. Todo el ensamble le canta a un personaje una canción de espaldas al público. Bueno, por lo menos yo estoy de espaldas al público y otros de mis compañeros también. Y es muy bonito eso, porque no era para el actor, para que le pudieran pasar cosas, sino era una canción para el personaje, ¿no? Y entonces hay como un desdoblamiento chistoso de cómo, como público, estás siendo testigo de cómo le cantan una canción a alguien, que no te están cantando a ti, ¿no? Entonces sí, siento que hay como varios niveles en los cuales podemos hablar de personaje y música, pero no sé si estoy contestando tu pregunta, Ricardo, o si la estabas pensando por otro lado. Sí, muchas gracias. Perfecto. De nada. A ti. ¿Quién más? Las tres sesiones están divididas iguales, o sea, son, digamos, dos sesiones. Quiero decir, cada tema tiene el mismo número de sesiones, más o menos. Sí,
Sí, yo lo pensé originalmente así, como dividir cada tema en dos sesiones. Y sí, para que dé tiempo como de discutir el tema y luego pues presentar algunos ejemplos, oír música, etcétera, ¿no? Y sí, serán sesiones de 3 horas con un break o con 2 breaks. Pero creo que es un buen tiempo, 3 horas, ¿no? Como para sí profundizar y no y al mismo tiempo no terminar saturado. ¿Algo que no haya mencionado a lo mejor y que a ustedes les gustaría que fuera parte de esto? O no sé, ¿qué tenían en mente cuando leyeron sobre el taller? ¿Nadie? Creo que a lo mejor hay más músicos porque están más serios, ¿no será? Más tímidos, tímidos como tú. Exacto, tenemos miedo de los actores. Te manda saludos Alonso Viñiguez. Ay, muchas gracias. Querido director, con el que has colaborado por lo menos, ¿qué? 2 veces. Ariadna Lee tiene una pregunta. Muy bien. Ok, yo no la veo. Adelante. Sí, hace rato que mencionaba Karina respecto a tu currículum y que también has hecho como musicalización en el cine. Quería preguntarte cómo ha sido tu experiencia en eso y cómo te has apegado a la historia, porque tengo entendido que pues está el sonidista, ¿no? Y sabemos que también hay una musicalización que ya la historia tiene, pero cuando hay melodía, cuando hay composiciones específicas, ¿cómo embonas con la historia y con los personajes si es que cantan? No sé. Eso, pues, tiene que ver mucho con quién dirija la película y creo que sí es algo que tiene que tener pensado desde la hora de filmar, ¿no? Si quiere como dejar estos espacios para que la música te cuente parte de la historia, o si va a ser todo diálogo, que de repente sí pasa que hay muchas películas donde es diálogo, diálogo, diálogo. Entonces la música, justo si es demasiado melódica, estorba, ¿no? Como al texto, y tiene que ser una cuestión más como de fondo o como una textura musical que acompañe, casi como una atmósfera, que ayude o que haga un contrapunto con la historia, ¿no? Porque de repente remarcar demasiado la emoción de cada escena, pues es no solo pues como que le pasa por encima del trabajo del actor o la actriz y del fotógrafo y de todo mundo, ¿no? Porque es así como y del público incluso, ¿no? Porque es como decir, miren, esta es la emoción que tienes que estar sintiendo en este momento, ¿no? A veces ayuda, pero también a veces puede jugar juegos muy interesantes y esto es algo que nació en la ópera, y sí hablaré un poquito de eso cuando hablemos de ópera. A veces la música genera una complicidad con el público y ahí es cuando se vuelve muy interesante, ¿no? De repente puede construir tensión a través de decirte, acuérdate de esto. Acuérdate de esto que estos personajes no saben, ¿no? Y acuérdate de esto, pues es algo que ya habíamos escuchado previamente, pero y que los personajes a lo mejor no se acuerdan, pero la música sí se acuerda y hace un puente con la audiencia, ¿no? Entonces, ahí se vuelve muy interesante. Y sí, pero es importante esto como de darle el espacio. Si va a haber un material melódico importante, una vez fui a un taller con el director alemán Schlondorf, ¿cómo se llama? Se me olvida su primer nombre, pero Schlondorf hizo El tambor de hojalata y otros así como clásicos del cine alemán. Y él tiene un concepto que me gustó mucho, que es el aria. Y el aria dice que todos sus personajes protagónicos tienen un aria. Y es
pues un momento de interioridad del personaje, ¿no? Donde vemos al personaje solo y puede o no tener música, pero me gusta mucho cómo utiliza un término muy musical para describir, pues, un momento donde vemos al personaje en soledad, siendo el personaje, sin diálogo, sin conflicto, sin nada más que solo presencia del personaje, ¿no? Y ahí entendemos quién es. ¡Ay, qué bonito! Sí. Para, como, para adoptarlo también como término en el teatro, ¿no? Sí. Esta es mi área. Esta es tu área. Tu aire, área es aire, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pablo, querido, te agradezco muchísimo por esta sesión introductoria, si no hay más manitas levantadas. Te agradezco muchísimo tu presencia, tu tiempo y el armado de este taller, que de verdad me siento muy, muy, muy feliz y muy orgullosa de que estés aquí y encantada de que se pueda ofrecer un taller con alguien como tú a la cabeza en nuestra escuela. Y te lo agradezco muchísimo. Y pues inscríbanse, está bien cerca, queda muy poquito tiempo. Ahí está toda la información y pues nos veremos el 8 de abril a las 4 de la tarde, si les parece bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Está padrísimo y estoy muy emocionado. Sí, yo también. Y ojalá que los demás también y que nos veamos ahí. Ahí está toda la información. Una vez más, se les comparte. Muchísimas gracias, Stephanie, gracias Alex, gracias Genaro. Gracias. Y gracias a ti, Pablo, mil veces, y gracias a todos. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Stephanie, gracias. Alex, gracias, chao. Gracias a ti, Pablo. Besitos. Bye, gracias.